tengo una sensación de fracaso, de que de no porque dices, si abandonas, tiras la toalla y dices, se acabó, dices, pues me parece bien. Pero teniendo el interés y la y de seguir, me parece terrorífico el... Nunca fue nuestra intención. A ver, todo esto parte de que llegó una pandemia, sí, que trastocó a lo bestia todo, ya, a nivel mundial, y que a nosotros nos afectó en las tres cuartas partes de nuestro público y en más de las tres cuartas partes de nuestra facturación. Claro, entonces nos dejó sin posibilidad de continuar. Quiero decir, es un fracaso como sociedad, que no... Bueno, por sí, la parte nuestra, por la parte nuestra, es decir, es un fracaso. O sea, no sé, yo creo que es un... Yo lo veo más bien como, pues, una falta de atención y el asumir unas consecuencias de manera indolente, claro, muy graves, cuando además es que es absolutamente innecesario que lo hubieran hecho, ¿sabes? Podían habernos dejado una salida, o sea, una pérdida todavía mayor y desde luego un camino mucho más penoso, ya, porque llevamos 2 años. Claro, sí, sí. Es que te tienen que recoger con fregona, tío. O sea, aguanta tú 2 años endeudándote, sufriendo, viendo que no eres capaz, que no puedes, que no llegas, que... para al final, en algunos casos, morir igualmente. O sea, es que estamos hablando de un auténtico drama. El flamenco, en muchos sectores, especialmente en los sectores de la cultura, de la hostelería y los sectores que dependen del turismo. Esos son los que realmente lo tienen muy difícil. ¿Por qué? Porque tú, vale, vuelves a empezar, ¿no? Pero vuelves a empezar con toda la carga laboral que tenías antes. Claro. Sin embargo, tus ingresos no son los de antes. No son. Entonces, esa descompensación entre ingresos y gastos, no hay quien la soporte. Ya. No hay quien la soporte. Y vamos, yo conozco situaciones... muy, muy complicadas, ¿eh? Personas que han tenido que hipotecar sus bienes para conseguir más dinero, más liquidez. Uh-huh. Han tenido que endeudarse fuertemente y que, bueno, pues eso les va a hacer todavía más difícil el poder salir, porque ese dinero hay que devolverlo. ¿Vale? La cuestión es qué hubiera servido. Lo digo por... ¿Hubiera servido una ley de excepcionalidad cultural o de, bueno, de yo, emergencia cultural? Yo lo que creo fundamentalmente es que, y es una cosa muy complicada, que digamos, muy complicada que este gobierno hubiera hecho, o mejor dicho, hubiera dejado de hacer. Es decir, que no hubieran prohibido el despido por causas objetivas. Es decir, que no nos hubieran duplicado las indemnizaciones. Ya. En el plan que nosotros teníamos, poníamos el barco a buen recaudo, asumíamos el cierre de la empresa con sus costes laborales, porque se daban causas objetivas, hacíamos los despidos conforme a la indemnización del cierre por esas causas objetivas, y podíamos resistir el tiempo que fuera necesario como para que se volvieran a dar las condiciones económicas de normalidad, digamos, de una ciudad como Madrid. Nosotros vivíamos de Madrid, vivíamos de las empresas, vivíamos de la gente que entraba y salía, de turismo nacional y de turismo internacional. Cuando todo eso se recuperara, por lo tanto se volvieran a dar las condiciones para que negocios como los nuestros volvieran a abrir, entonces tú podías volver a abrir o traspasarlo, buscar un socio, es decir, buscar una solución para la continuidad, pero además podías volver a abrir ajustando tu plantilla a tu... El plan que yo tenía era un plan que nos daba oxígeno, nos permitía resistir hasta final de 2023, con nuestros recursos. Ya. Pero claro, se los llevaron. ¿Por qué se los llevaron? Porque prohibieron el despido por causas objetivas y nos duplicaron las indemnizaciones, y eso fue lo que se llevó, los recursos. Entonces nos dejaron sin tiempo, y sin tiempo nos dejaron sin futuro. Claro. Esa es la historia.
Vale. Sí, la fundación, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de contar con la Escuela Sotomesa, que es una escuela muy reconocida en Madrid. Ellos se dedican a la música clásica, llevan más de 50 años en Madrid. Y bueno, ya habíamos colaborado con ellos, teníamos una magnífica relación con ellos, admiración mutua y respeto mutuo y colaboración. Y bueno, pues se nos ocurrió hacerles ese planteamiento de, oye, mira, vamos a tener que dejar el edificio, nuestra sede, pero nos gustaría encontrar una solución para poder continuar con nuestras actividades o con aquellas actividades que se puedan mantener, ¿no? Para que acojan fundamentalmente las actividades del conservatorio, las clases de cante, de guitarra, de baile, de percusión, y nos ofrezcan una serie de servicios también, aparte de los espacios donde desempeñar esas actividades, con los cuales poder dar una continuidad a nuestra actividad y también tener un nuevo punto de partida a partir del cual podamos retomar pues, las actividades internacionales y otras muchas cosas que se pueden hacer allí o también en colaboración con otras entidades. O sea que, en principio, lo bueno de eso es que la fundación no merece. ¿Y era una taberna de ambiente flamenco? No especialmente. El flamenco vino a Casapatas por el barrio en el que estamos, que sabes que es el barrio flamenco por excelencia de Madrid. Estamos entre los dos polos, ¿no? El Rastro y la Plaza de Santa Ana, ¿no? Sí. Y por la época en la que abrió Casapatas, que era el año 84, pues pleno periodo de ebullición sociocultural, de cambio, muy de madrileña, etc. Eso afectó al flamenco también. Digamos, yo siempre interpreto que había una necesidad, ¿no?, por parte de la gente del mundo del flamenco, no solamente los músicos, sino también los promotores y aficionados y tal, de que aparecieran espacios que acogieran un flamenco que hasta entonces no tenía muchos espacios en Madrid, ¿no? Lo que hizo Antonio Benamargo de traer a una sala pequeña el formato recital, eso no existía, ¿no? Sí, porque estaba los tablaos, digamos, a la manera convencional. Eran unos tablaos que obedecían a una forma de estructurarse la sociedad y de funcionar la sociedad que estaba cambiando. Nutre al patas por aquello que se contaba, que era el patas me mata y el candela me remata. Ya. Y entre al patas por el candela. Sí. O sea, no había un túnel en el que se pasara de un lado a otro, pero bueno, o sea, sí, son 50 metros, un concierto de José Antonio Galicia, la presentación del disco Soy Gitano de Camarón. Sí. Pero luego recuerdo también de que entré por el bar, no por el tablao. Sí. Es decir, durante estos años se ha construido un lugar de convivencia como no hay otro lugar en Madrid. Y es un poco, es la sensación que te da, es un poco cuando miras las fotos ves toda la gente que ha pasado por aquí, casi toda, bueno, una parte sí. Y entonces esa parte de la historia, entonces te das cuenta de lo difícil que es construir la historia, es decir, construir en algo tan complejo como el flamenco. Tú que lo has vivido desde este lado, ¿qué sensaciones tienes y qué es lo que más orgullo te da? Bueno, yo la verdad es que me siento muy orgulloso, ¿no?, de este lugar. Mi padre también se sentía así, ¿no? Para mi padre Casapatas era una perla, ¿no? Él era una persona muy emprendedora que hizo muchas cosas en su vida. Sin embargo, este lugar era especialmente querido para él, ¿no? Y también para mí y para toda mi familia, ¿no? Ahí hay un conjunto de circunstancias muy complejo, ¿no?, que ha ido además variando con el tiempo. Y con la intervención de muchas personas diferentes que han dado lugar a etapas diferentes, en el cual, como tú dices, se ha ido construyendo este lugar, ¿no?, la vida que tenía este lugar, pues poco a poco, ¿no? Y con la colaboración de todos los aficionados, ¿no?, que empezaron a venir aquí, ¿no?, los artistas
De ahí vino esa necesidad, de ahí llegó a las personas que gestionaban Casa Patas esa necesidad de que hubiera espacios nuevos, ¿no? Para acoger nuevas propuestas y tal, ¿no? De alguna manera yo siempre digo que fueron los mismos artistas los que eligieron este lugar, ¿no? Dijeron, oye, pues mira, es que aquí se puede organizar bien, además entras por el bar, pero al fondo hay otra sala. Sí. Que permite que haya espectáculos sin el jaleo del bar, ¿no? Esto, sí, sí, no, no, esto es muy interesante, ¿no? Y que permite que la gente pueda juntarse en el bar sin necesidad de, o sea, pudiendo hablar y sin necesidad de tener que pagar una entrada ni estar pendiente de un espectáculo, ¿no? Todo eso también es muy importante. El hecho de que Casa Patas tuviera dos salas es muy importante. Esa necesidad le llegó a mi padre, que era una persona, todo lo contrario, a una persona bohemia. Sin embargo, que yo creo que tenía él una idea romántica o idealizada de lo que eran las tabernas madrileñas, ¿no? Él valoraba mucho es lo que significa los bares y los restaurantes y los garitos, ¿no? Como lugar de encuentro donde aparecen, conoces a un montón de gente y aparecen un montón de oportunidades y, ¿no? Hay un rizoma ahí muy, muy curioso, ¿no? Y por otra parte, una persona muy que valoraba mucho la cultura, ¿no? La educación, es decir, todas estas cosas, ¿no? Y entonces él lo dijo que sí y lo puso en marcha, ¿no? Se contrató a Antonio de Amargo y tal, ¿no? Y luego las personas que estaban aquí, pues que lo gestionaron a su manera, un mundo difícil, ¿no? Sí, complicado, ¿no? Nocturno, es decir, ya tú conoces bien el mundo del flamenco. Y con unas personalidades, sí. Cuidado. Sí, que el flamenco no se acaba cuando se acaba el concierto. No. Nunca. No, exactamente. Y bueno, pues eso fue así. Eso fue así y dio lugar a diferentes etapas. Con la suerte de que también llamó mucho la atención de pues, un montón de periodistas, de gente del mundo del arte, del cine, de la fotografía, ¿no? Escritores, etcétera, gente un poco de la intelectualidad, que son un poco también siempre punta de lanza, ¿no? Yes. Siempre abren caminos. Y ellos abrieron un camino, ¿no? A nivel de públicos que luego fue transitado por el gran público, ¿no? Y lógicamente también por el turismo, ¿no? Y eso, claro, eso le dio la posibilidad a esto de permanecer en el tiempo, ¿no? Porque funcionaba. Yeah. ¿No? Pasaban cosas muy interesantes. Y tal, y además funcionaba, ¿no? O sea que... Claro, entonces todo eso, al final, es lo que ha permitido que hayamos tenido 36 años de historia, ya te digo, con sus etapas, pero con sus etapas también de gloria, con sus etapas un poco más bajas, con sus valles, con sus picos y tal, pero bueno, siempre yo, en particular, que llegué un poco de nuevas, porque cuando esto empezó, yo estaba estudiando, estaba otras cosas. Yo siempre valoré mucho el ambiente, ¿no? Ese ambiente fabuloso que había en Casa Patas, que era un ambiente que procedía de una mezcla extraordinariamente rica, ¿no? De personas que se juntaban aquí y eso me pareció siempre un valor muy importante. Me pareció siempre un valor muy importante también que los artistas esto lo consideran como su segunda casa, que les gustara actuar aquí, ¿no? Que les gustara juntarse aquí. A mí eso me parecía que daba una vida a esto, que aportaba muchísimas cosas, ¿no? Y luego, pues, la estela que Benamargo dejó en su manera de plantear la programación, que yo, desde mi desconocimiento, intuía que tenía mucho valor, no sabía cómo hacerla, pero sí que de alguna manera siempre la seguí, a mi manera, con mis recursos, con mis capacidades, pero que yo siempre seguí, ¿no? Yo dije, esto, aquí siempre tiene que haber unos artistas muy buenos. Eso es lo que realmente hace que este lugar tenga sentido. O sea, en Casa Patas siempre hemos traído artistas de fuera, ¿no? De la primera etapa de Benamargo quedó el espectáculo especial del fin de semana, que era Las 12, que era el espectáculo estrella, ¿no? Que traíamos un grupo diferente al que había estado por la semana. El primer espectáculo lo hacía el grupo de la semana y el segundo el grupo especial. Venía el Pipa, venía gente buenísima, gente de Extremadura, gente buenísima, ¿no? Después, eso, cuando vino la crisis del 2007-2008, lo tuvimos que cambiar, pero mantuvimos esa presencia de esos artistas especiales que hacía que hubiera dos espectáculos diferentes a la semana, antes de la García Lorca, ¿no? A través de las actuaciones especiales de fin de semana, que también pasaron por aquí
pues buena parte de los cantaores, de los guitarristas y de los bailadores más importantes del país, ¿no? Después vinieron los pellizcos flamencos, que fueron un ciclo, ¿no? que durante un mes era pues, como una fiesta, ¿no? Eran como unas fiestas patronales, ¿no? Como unas fiestas de un pueblo. Pues aquí hacíamos un cartel fantástico, ¿no? Empezó haciendo Paquete y terminó haciendo Juan José Amador. Y yo lo recuerdo como una auténtica fiesta. Yo a veces me sentía el alcalde del pueblo en fiesta, ¿sabes? Porque realmente, bueno, pues eran oportunidades muy valoradas por los aficionados y que le daban mucha vida, ¿no? a este lugar. Y luego ya cuando llegó la Sala García Lorca, ya fue pues un poco terminar de organizar ese mare magnum, ¿no? de programación en la cual se programaban cosas para un público, digamos, estándar o generalista, pero también se programaban cosas para un público más aficionado, que muchas veces los metíamos a todos en la misma sala y a unos como que les sobraba una parte del espectáculo y a otros les sobraba la otra. Pues todo eso vino a organizarse de manera maravillosa, sí. Gracias a Antonio Benamaru, con la aparición de la Sala García Lorca, que ordenó perfectamente ese espectáculo maravilloso también que había en Casa Patas, que también contaba siempre con los grandes artistas. Pasan todos por aquí. Estoy viendo la foto de Israel Galván, o sea, sí. Primeras figuras y gente del mundo del baile, que a lo mejor a los aficionados del cante les interesaban menos, pero claro, los aficionados del cante de repente tenían la Sala García Lorca, que era pues una bombonera. Ya organizar muy bien el tema y darle a cada público lo que realmente venía buscando, ¿no? El público del cante, yo creo que tú has sido partícipe de ello, pues estaba encantado, porque era una delicia. Y el público del baile, pues estaba, el público de ese espectáculo más generalista, ¿no? Pues también estaba encantado, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco ya el último estadio en el que yo creo que la cosa estaba bien, muy bien ordenada, ¿no? Y hablando del lío, ¿no? Del mare magnum, del follón, ¿no? Del jardín en el que nos metíamos, pues sí, pero es que además había veces que, además de los espectáculos de Casa Patas y el de la García Lorca, estaba una empresa en la primera planta y la Peña Paco del Pozo dando un recital en otra sala de la segunda planta. Ha habido alguna ocasión en la que hemos tenido 5 espectáculos diferentes en una misma noche aquí. O sea, el lío era monumental. Y otra cosa maravillosa, perdona que lo tengo que decir, los encuentros maravillosos que se producían a veces entre los artistas que había aquí abajo y los que había arriba y los públicos de abajo y arriba, que daban lugar a esas noches fantásticas de fiesta, ¿no? Y eso también se producía por, no solamente por los artistas que venían a un lado y a otro, sino porque también venía mucha gente a ver a unos, a ver a otros, muchos artistas, y claro, esa reunión siempre deparaba algo interesante, ¿no? O apetecible, sí, o sí. Que no querías marcharte, no te lo querías perder, ¿no? Y claro, cuando llegó la pandemia y se empezó a hablar de distancia y de pronto dices, está y muerto. 30% de aforo, ¿no? A ver, eso... Eso era matar el tablao... Y la Sala García Lorca. Y bueno, la Sala García Lorca... A ver, la Sala García Lorca con un 30% de aforo, de momento era absolutamente inviable económicamente. Ya, claro. Aparte de que destruía todo lo que tú estás contando, ¿no? Claro, claro, claro. Está claro. Y además no tenía sentido, era como algo muy forzado, ¿no? En ese momento. Yo creo que es casi milagroso que se haya podido producir un proyecto, haya podido salir adelante un proyecto y durar 7 años y hacer casi 300 conciertos, la García Lorca. Es casi milagroso. O sea, eso tiene su historia. Claro. Porque Antonio Benamargo fue el primer programador de Casa Patas. Y nosotros en ese tiempo habíamos evolucionado mucho. En el año 2000 abrió la fundación. Teníamos 900 metros cuadrados a disposición del flamenco, sin ánimo de lucro. También estaba la dirección de la empresa. ¿Qué empresa se mete a un proyecto que no da beneficios? Que es en sí mismo deficitario, ¿no? Es decir, ¿qué programador del nivel de Antonio Benamargo? Que no hay nadie. No, ¿quién hay que haga lo que hace Antonio Benamargo? Es único también, ¿no?
se mete en el lío, ¿no? de traer a unos artistas que son muy grandes, que están acostumbrados a otro tipo de bolos, a otros presupuestos, sí. Traerlos a una sala pequeña, es que claro, son muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Como para que eso realmente se haya podido dar, es difícil. Ha tenido que haber una confluencia de cosas que no es fácil que se dé. Claro. La cultura se sabe que es deficitaria y que tiene un valor para la sociedad importante, pero para los políticos muchísimo menos importante. O ningún. El hecho de que salga adelante un negocio que de pronto cuando lo ves en el entierro, sí. Y ves las dimensiones de lo que una iniciativa que es privada, dices, ningún ente público es capaz de hacer esto de ninguna de las maneras. O sí, o debería. Quizá tengas razón, quizá no sea posible. Quizás las herramientas con las que trabajan los entes públicos, las personas, ¿no? Uh-huh. Los modelos de gestión no sean realmente los más adecuados, ¿no? O sencillamente, claro, el grado de implicación que requiere una cosa de estas, es que estas cosas no se hacen por dinero, ¿no? Bien, ahora bien, las administraciones pueden hacer cosas y las hacen por muchos sectores. Sí. Una de las cosas más importantes que puede hacer la administración por la cultura, sus diferentes manifestaciones, son labores de promoción. Uh-huh. ¿Vale? Y en el caso particular del flamenco, para mí es la más necesaria. Esas labores de promoción son realmente las más necesarias. Son labores de promoción que nosotros, cada uno de nosotros, hacemos, nosotros, las peñas, es decir, toda la gente que estamos, los periodistas, estamos implicados en este tema, pues la hacemos a nuestro nivel, tenemos nuestro radio de alcance, ¿no? Y tal. Uh-huh. Pero claro, para que realmente sea eficaz esa promoción a la hora de atraer nuevos públicos y de incrementar en términos generales los públicos de la cultura, sí que realmente necesitas los medios que tienen las administraciones. Vale. Entonces tenemos por un lado... Y lo podrían hacer perfectamente. Claro, tenemos por un lado... Y sería bueno que lo hicieran, claro. Para todos. Claro. La economía, el turismo, las empresas, los artistas... Claro. Es un círculo virtuoso. Claro. Es un círculo virtuoso. Claro. Es el dinero mejor gastado. Claro, pero es que tenemos dos cosas, dos manos. Uno, marca España, es decir, lo que se proyecta de la vida cultural de un país... Mm. El turista que viene y que quiere ver algo espectacular que no va a poder ver en otro lugar, claro, del mundo. Y por otro lado, el acceso, en realidad, los turistas han sido más privilegiados que los españoles, porque en buena manera el público español no ha tenido acceso a la... Estoy hablando de general. No ha tenido acceso, bueno, al flamenco. Yo me estoy refiriendo exactamente a eso. Voy más allá. En España hay amplias capas de la población que tienen una serie de barreras de acceso para acercarse al flamenco. Suelen ser barreras ideológicas. Uh-huh. Suelen ser prejuicios. Prejuicios malintencionados e incompletamente injustos, ¿no? Sí. Que están alrededor del flamenco y, como digo, hacen que realmente muchísimas personas no se atrevan, o hacen como de freno, ¿no? Uh-huh. Para que esas personas se acerquen. Pero esas barreras se pueden derribar. Claro. ¿Cómo se derriban? Con promoción. Claro. Con promoción a grandes niveles. Claro. Con promoción a grandes niveles. Televisiones, radios, campañas publicitarias, en fin, hay que desmontar esas barreras, hay que desmontar esos prejuicios, porque es que es muy fácil desmontarlos. Y yo tengo 800 millones de pruebas de que es fácil desmontarlo, porque tengo muchísimas experiencias de personas a las que les he tenido que dar ese empujoncito, les he tenido que invitar.
Sí. Les he tenido que persuadir. Y por fin he tenido que darles ese empujoncito, ese último empujoncito, para entrar en la sala. Porque estaban completamente dominados por esos prejuicios. Y no querían entrar ni para atrás. Pero ahí cuando salieron. Ya. ¿Cómo eran? Claro. ¿Qué decían? Yo conozco personas de 50 y tantos, de 60 años, que me han dicho, Martín, yo en este momento tengo... O sea, salían emocionadas, salían realmente sorprendidas, ¿no? Y entonces me decía, Martín, ahora mismo tengo la sensación, digamos, de menoscabo de mí mismo, o sea, ¿cómo yo he sido capaz de estar 60 años de mi vida sin conocer esto, pensando que era otra cosa? Es decir, el flamenco hace muy bien su trabajo. Ya. Lo hace fantásticamente. Entonces, se puede hacer. Claro. O sea, es digamos, no hay que forzar nada, no hay que vender ninguna moto. Hay que conseguir que la gente se acerque al flamenco. Porque no se habla de flamenco. Claro. Si es una de las manifestaciones más genuinas, una de las manifestaciones que yo siempre digo, que el flamenco es un arte con mayúsculas, con todas las letras mayúsculas. O sea, ¿qué le falta al flamenco para ser un arte con mayúsculas? No le falta nada. Es decir, es muy potente, ¿no? A nivel de emociones y todo esto, que ahora es un poco lo que se dice que es lo que marca la diferencia entre que algo sea, pueda ser considerado arte o no. Vamos a la parte un poco al luto. Parte de la memoria están las fotos que están en las paredes. Esto es cultura oral. Habéis hecho una cosa muy bien, y es que habéis hecho una revista, trabajo de documentación, un canal de vídeo. Sí. Quiero decir que... Bueno, son esas labores de promoción de las que yo te hablaba antes, que podemos hacer cada uno de nosotros a nuestro nivel, ¿no? Claro. Eso sí lo hacemos. Claro. Lo hacemos todos, cada uno a su nivel, ¿no? Sí. Nosotros, la verdad es que hemos invertido mucho esfuerzo y también mucho dinero en eso, ¿no? Por otro lado, para nosotros era nuestra manera también de hacer marketing, ¿no? Nunca me ha gustado eso de... No verás un cartel por ahí que diga, un lema por ahí que diga que somos los mejores. No. Porque me da vergüenza. Sí. Eso me da vergüenza. Sí. Entonces, como no me he ido por los caminos, digamos, habituales del marketing, pues teníamos que buscar otra manera. ¿Cuál era nuestra manera? Coño, nosotros estábamos tan orgullosos y éramos tan conscientes del valor de lo que pasaba aquí, que lo que hacíamos era como... coger unos cachitos y mostrarlo, ya cuando aparece internet, pues oye, fantástico, ¿no? Pues porque ahí tienes una ventana al mundo, y entonces eso lo hemos ido alimentando, pero con cosas que han pasado aquí. Tú lo conoces, nuestros vídeos y nuestras fotos y tal. Y que la gente pueda decidir, ¿no? Oiga, tú eres un turista y vienes a Madrid y ahora te pones a ver oferta de flamenco. Coño, todos son los mejores. Pues me quedo igual, yo que sé cuál es el mejor. Ya. Claro. Coño, pues decide en base a otros elementos, que son lo que nosotros hemos aportado ahí, también para hacer marketing, pero bueno, también un poco, pues porque al final, coño, siempre hemos sido divulgadores. Siempre hemos sido divulgadores. Claro. Con la aparición de la fundación ya, con un propósito explícito, ¿no? Ya. Pero Casapata siempre ha hecho una labor de divulgación. Claro. Y siempre... Eso se unió luego a mi afán coleccionista. Entonces, como verás ahí, 500 y pico vídeos, 20.000 fotos, ya estamos hablando de un afán coleccionista ahí que ha ido alimentando esos escaparates, ¿no? ¿Y qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Y quién puede saber lo que va a ocurrir mañana? Nah, claro, fíjate. Yo soy una persona activa y tengo una profesión, yo estudio arquitectura. Me gustaba mucho mi profesión, la tuve que abandonar por la crisis anterior. Si yo voy de crisis en crisis, voy teniendo que cambiar de vida, como le pasa a mucha gente. Sí. Y estoy volviendo al... Bueno, vamos a continuar con la fundación, vamos a seguir con la implicación ahí. Por lo tanto, vamos a seguir dedicándole una parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo al flamenco. Ajá. Y luego, pues, estoy interesado en volver un poco al mundo del diseño. Estoy ahora con temas de diseño
de muebles, en fin, por ver la arquitectura un poco, pero desde otro punto de vista, sí. En fin, veremos. Yo entré a dirigir Casa Patas en el año de 2007, empecé además poco a poco, digamos que entre el 2007 y el 2009 se produjo una transición entre mi etapa anterior profesional, que era como arquitecto, y ya la de director de Casa Patas, ¿no? Y por lo tanto, ahí tengo una vida anterior, ¿no? Ya. Que tampoco es que haya estado aquí siempre, ¿no? Pero sí es cierto que era muy intenso, como tú sabes, dirigir esto, y sabes que yo soy de los que me remango y estoy soy ese capitán del barco que es el último que realmente lo abandona porque es el último que queda para cerrar. Y bueno, pues sí que es cierto que ha sido un choque tremendo, pero ¿para quién no ha sido un choque tremendo las consecuencias de esta pandemia? Claro. ¿No? La pregunta del yonki. ¿Del flamenco también se sale? ¿Del flamenco también se sale? Pues chicos, no lo sé. Yo me estoy quitando, pero no me voy a quitar del todo. No, lo que pasa es que sí es cierto que... también es verdad que, aunque yo he disfrutado mucho de lo que aquí ha pasado, al estar siempre tan atareado, ¿no? Tan preocupado de lo que pasaba en un sitio, lo que pasaba en el otro, lo que necesitaba uno, lo que necesitaba el otro... y también pues soportando las cargas de tensión, de ansiedad, de preocupación, ¿no? De nervios, ¿no? De, oye, tú, hostia, de repente está, no sé, José la Tomasa, que va a cantar esta noche, madre mía, todo tiene que salir bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso también ha hecho que yo haya tenido ciertas dificultades para disfrutar de esas noches, ¿no? Y ahora, pues también puedo, digamos... empezar a disfrutar del flamenco como lo habéis hecho vosotros, claro. Que es mucho mejor para disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, se abren nuevas oportunidades para mí dentro de mi relación con el flamenco, vamos a decirlo así. Pero la marca Casa Patas la tienes tú. Sí, la marca... No, nunca se sabe, ¿no? Sí, sí. A ver, nosotros vendimos un inmueble, ¿no? No un negocio, no una marca. Y efectivamente... los nuevos propietarios me han dicho a mí también que, bueno, que ellos valoran mucho la historia, ¿no? También un poco la atmósfera que se transmite a través de la decoración, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que tienen interés por eso, pero está en sus manos, ellos son ahora los nuevos propietarios, y lo que terminarán haciendo, pues la verdad es que no lo sé, como yo creo que no lo podemos saber nadie. Bueno, la verdad es que estáis siendo todos muy generosos conmigo, ¿sí? Alguna culpa tendré. La verdad es que yo he disfrutado mucho de mi trabajo y yo creo que cuando a alguien le gusta su trabajo y tiene claras las cosas, y yo soy una persona que tengo buen carácter, tampoco. Entonces, pues al final eso se transmite y la gente lo nota. Sí, y bueno, pues no sé. También habrá por ahí quien esté poniéndome a parir, pero en general la verdad es que... Ya me quedé absolutamente abrumado cuando salió la noticia del cierre, ¿no? En el año 2020. Y ahora otra vez, todos los comentarios son muy, muy generosos conmigo. Gracias. La conversación. Gracias a vosotros. Gracias. Es que nos lloramos porque...